All my power disappeared when I'm with you. All my shyness is now vanishing away. You're the lover holding me in every way. You're the killer. I waited. It's a knife cutting me deep when I love you. All my life becomes a sin when I see you. Dr. Freud said I should write my fantasies. You're the killer. I wanted. I'm a me. My assassin, you're the one for me. My assassin, I'm Maria, I'm a me. And only you know what it means. Aquest és el fragment d'un clip que el gran director de cinema italià, Mauro Bolognini, va fer per la nostra primera convidada d'avui. Una convidada que, a més de conversar amb nosaltres en aquest principi de programa, cantarà i presentarà les seves cançons al final. Ella ha estat model fotogràfica i model per grans pintors. Ha estat actriu, és cantant, és pintora. I recentment acaba de publicar un llibre sobre la seva vida amb el pintor Salvador Dalí. És aquí amb nosaltres per explicar bocinets d'aquesta vida, en solitari i amb en Dalí. Ella és Amanda Lear. Hello, Ángel. Hola, Amanda, ¿cómo estás? Buenas noches, amigos de Cataluña. Bienvenido y bueno, buenas noches. Vamos a ver, hay cantidad de temas que se puede... Candidares. Se puede hablar contigo. Pero hay uno que es como muy reciente y es un libro que en España sí. No se ha publicado, pero que ha salido en Italia, en Francia, me parece, en Alemania creo que también. Alemania, en Suiza, en Francia, en ¿Qué Inglaterra. Es un libro que es la Amanda de Dalí? No, el contrario. El Dalí, Dalí de Amanda. El Dalí de Amanda. ¿Qué es más, la Amanda de Dalí o Dalí de Amanda en realidad? No, es el Dalí de Amanda. Es libre, porque hay muchísimas biografías, muchísimos libros sobre la vida de Salvador Dalí. Yo no tengo naturalmente la pretensa de hacer su vida, porque no es mi compito, hay biógrafos para eso. Yo hablo soltanto del Dalí que yo conocí, que fue Meo Dalí. El Dalí que Amanda Lear vivió junto a él por más de 15 años. Yo lo encontré en el 65, hasta la muerte de Gala. Y entonces vivimos con su mujer Gala los tres juntos, muy buenos amigos, una vida muy divertida, una vida muy interesante. Y entonces escribo en ese libro lo que la gente, el público no conoce de Dalí. El público no conoce ese Dalí íntimo, ese Dalí divertido, ese Dalí con sus manías, sus miedos, su humorismo, sus cosas. Y no habla en ese libro de pintura. No, hablo soltanto del hombre que a Dalí conoció. Creo que a Dalí no le ha gustado nada que escribieras este libro. No, no le ha gustado porque, primero de todo, no lo ha leído. No. Entonces, antes de leerlo, hay amigos, porque Dalí tienes muchos buenos amigos, que le han hablado del libro muy mal, naturalmente, diciendo, ah, la Amanda escribe un libro, es terrible, cosas horrorosas, que no es verdad. Es un libro que hago como homenaje a la gloria de Dalí, no para destruir Dalí, para hablar mal de él, porque es imposible hablar mal de él, ya se habla muy mal de él en todos los periódicos. Yo hablo muy bien de Dalí y hablo sobre todo de un Dalí que... con quien yo tengo recuerdos maravillosos, recuerdos preciosos de toda cuando yo fui más guapa, más joven, y que Dalí me encontró con una minifalda en París y fue la más bella parte de mi vida. ¿Tú fuiste modelo de Dalí también? Sí, fui de modelo, para empezar, modelo profesional, porque mi profesión era modelo, y después nuestra amistad se desvilupó, mi castellano se desarrolló. Se desarrolló para muchos años. Yo fui a visitarlo en Nueva York, en París, en Cadaqués, a Porligat, todos los veranos. Y esos años fueron para mí una experiencia inolvidable. Primero de todo porque me enseñó todo lo que conozco de arte, de literatura, de filosofía, de la vida. Entonces. Y después porque me enseñó también a mejorar mi pintura, porque yo era una estudiantesa de las Bellas Artes de París, deseaba diventar una pintora. ¿Pintora se dice? Sí, pintora. Y Dalí me dice, las mujeres no saben pintar, no tienen talento, nada. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué dice eso, Dalí? Porque tradicionalmente es verdad que los pintores son hombres. Vermeer, Picasso, Michelangelo, sí, Dalí. Y no las mujeres. Entonces, para Dalí es un papel, el papel de las mujeres a su casa, a ser niños, se acabó. Y yo deseaba demostrar a Dalí que yo podía también hacer éxito, pero Dalí no creía mucho en ese éxito. Primero como cantante, que fue la primera cosa que me
hizo famosa. Y después con esa pintura, que son ormai 3-4 años, que hago muestras en toda Europa, Berlín, París, Milano, etc. Y que va muy bien. Amanda, ¿hay muchas cosas que no cuentas en este libro en relación con tu vida con Dalí? Sí, naturalmente. Si la gente se espera que digo en el libro cómo Dalí hacía el amor, cómo era la cama, cosas muy íntimas, o cosas de sus negocios, de sus contratos, de sus problemas con... non so, la salute o sui segretari, che se vuole. No, non conto tutto questo. Io conto soltanto nostra passione, i nostri rapporti, tutte queste cose che sono buoni ricordi, non mali ricordi. Amanda, tu fuiste amante di Dalí? Io fui, più che Amanda, io fui... No, Amanda, amante. Amante, sì. Amante. No, io fui più che amante. Io, per me Dalí fue un po' tutto. Fue come un padre che io non no tuvo. Fue como un padre espiritual, fue como un profesor, fue como un amante también, fue como un maestro, fue como muchas cosas insieme. Y por eso siento mucho su mancanza, porque es como una niña que crece insieme a eso, que le enseña todo, y pues un día le dice, muy bien, ahora eres sola, vola con tus alas, y una se siente un poquito... ¿Qué tal era en esa época tu relación con Gala? Muy estupenda. Tengo que decir que Galá, también en mi libro yo deseo aclarecer mis rapportos con Galá y el personaje de Galá, que la gente piensa siempre que Galá fue una mujer muy, muy agresiva, muy, muy dura, que no es verdad. Conmigo Galá es estupenda, una mujer que ama, que quiere su marido al punto de hacer todo para que su marido sea feliz. Y si su marido era feliz con Amanda, entonces Amanda viene a nuestra casa. Esa es una mujer excepcional. En general, Amanda, creo que has tenido buena relación siempre con las mujeres de tus amantes. Porque, no siempre, no. Bueno, algunas veces. Porque con David Bowie también te llevabas muy buena relación con Angie Bowie. ¿No? Decimos que sí, al menos Angie Bowie hacía, demostraba mucha amistad para mí, pero dice, si mi marido te quiere, entonces muy bien. ¿Es cierto que una vez estando tú en la cama con David Bowie, llamó su mujer a su casa y te pusiste a teléfono? La primera vez que yo era con Dalí a pasar la noche con Bowie a pasar la noche a mi casa, llamó el teléfono la mañana y sentí una voz de mujer que decía, hello darling, por favor deseo hablar con mi esposo. Y entonces eso me quedó, oh Dios, tu mujer. Y él dice, relax, relax, no hay problema, mi mujer es muy moderna. Entonces, yo no estoy tan moderna, pero yo soy muy gelosa. ¿Es cierto, Amanda, es cierto que también Angie te compraba tu lencería que le gustase a Bowie? Sí, porque yo no tenía mucha plata y Angie me compraba muchos trajes diciendo eso que gustará mucho a David, pero si a mí no me gusta, no, pero yo conozco los gustos de mi esposo, yo te compro eso para placer a él. Esas son mujeres excepcionales porque yo no puedo hacer así. En realidad ¿de quién estaba enamorado David Bowie? ¿De Amanda Lear, de su mujer o de Mick Jagger? Yo pienso más de Mick Jagger, realmente. Bueno, pero nosotros estamos todos enamorados de Mick Jagger. A todos, todos. Amanda, otro de tus amantes famosos fue Brian Jones. Creo que fue a través de Brian Jones que conociste a Dalí. El Rolling Stones que falleció. Sí, Brian Jones de los Rolling Stones fui con mí en París esta misma noche que encontramos Dalí. Fuimos los dos a bailar en una discoteca de París que se llama Castel y había Dalí a una otra mesa con todo un entourage de amigos, de vírgenes profesionales, de todo eso. Que vírgenes profesionales. Sí, y entonces Dalí a ver eso Rolling Stone que era muy vestido. Muy psicodélico. Sí, muy psicodélico, con collares y todo. Dice, ah, este chico me gustaría encontrarlo. Entonces nos presentaron al Dalí y era Brian Jones, el famoso Rolling Stone, que la mañana después se fue a Londres y yo me quedo en París a encontrar a Dalí. ¿Es cierto que Brian Jones murió de amor por ti? No, Brian Jones murió porque se anegó, como se dice, se ahogó en el agua, tenía asma, no podía respirar bien y no por amor. Ninguna persona nunca muerta por amor para mí. A lo mejor la gente me ama mucho y pues me deja.
Es mi vida, por eso lo conto todo en un libro. ¿Conociste a muchos y estuviste con muchas estrellas rockstar? Muchas estrellas, muchas rockstar. Es una suerte porque muchas amigas mías también desean conocer todas esas estrellas. Mi suerte fue de conocerlas muchas en Londres porque en ese periodo de los años 60 había Jimi Hendrix, los Rolling Stones, los Beatles, ajá, todos esos nombres. Hablar así me sembra de ser un dinosaurio. ¿Con Jimi Hendrix también mantuviste una relación íntima? No, fue un buen amigo, muy buen amigo. Se quedó a mi casa porque las chicas no le daban paz. Había muchas rubias que lo corrían detrás. Entonces se fue a esconder para algunas semanas en mi casa, pero fue un buen amigo. La fuerza de la personalidad de Amanda Lear, la popularidad de Amanda Lear, se basa algunas veces en esa ambigüedad sexual, sí, de la sí, que sí, tú has sí, hecho sí, mucha gala también. No, es verdad. Es normal en nuestra época, cuando los hombres se ponen como Michael Jackson o Boy George y que las mujeres son tan agresivas como Tina Turner o masculinas como Grace Jones, entonces es normal que las identidades sexuales son revueltas. Mm. Y yo juego mucho sobre esta cosa de la ambigüedad sexual. Cuando lo hizo hace 7 años, era una cosa muy nueva, transexual, que sí, que no, es hombre, es mujer, que vos, etc. Después de 7 años, yo miro y veo que todas las chicas que hacen rock quieren ser hombres, quieren todos ser muy agresivas, muy duras, muy masculinas. Y entonces no es más una cosa muy nueva, pero cuando yo lo hizo, al empezar, fue un escándalo, un shock. Después yo dije a todos que estaba una broma, un truco publicitario para lanzar, mandar el producto, el disco, y que no está verdadero, que soy mujer. Hizo fotos, ¿eres mujer? Soy muy mujer, hizo fotos destapadas en las revistas esas, los Playboys, muy bien pagadas también. Y la gente se quedó muy delusionada. La gente dice, ah, es soltanto una mujer, entonces a nos nos interesa más. La gente le gustaba la idea que Amanda Lear era una cosa muy rara, de una otra planeta, de una otra... O de un poco arreglado también. Sí, o de una como Michael Jackson, con las hormonas derregladas. Con la mano en el corazón, ¿te gustaría ser hombre? No, ahora no. No. Tengo que decir que no. Hace algunos años sí, me sembraba que el mundo, la nuestra sociedad, era una sociedad hecha para los hombres más que para las mujeres. Entonces yo tuve muchas ganas de ser muy agresiva y de ser hombre. Ahora veo que es al revés, que la mujer ahora domina la situación, que los hombres pobrecitos ya no quedan mucho. Tienes más razón que una santa. Soy feliz de ser mujer. No digo que un santo, digo que una santa, para situarme en el tema. ¿Cuántos hijos te gustaría tener? Ninguno. Yo pienso que tener hijos en ese mundo que está andando a la catástrofe nuclear es una locura. No se puede hacer hijos. Es una cosa. La gente que hace hijos no piensa al futuro. Es imposible. ¿No vas a tener hijos? No, para esos días no. Más tarde se cambia un poco el mundo, pero como lo veo ahora, yo soy muy pesimista. Aquesta dona que ha estat al principi del nostre programa aquí, que després, al final del programa, ens el tancarà tot cantant les seves noves i curioses cançons, li donem la benvinguda. Ella és Amanda Lear. Gràcies. Thank you. I volem tancar el nostre programa amb les cançons d'aquesta dona que ha obert conversant el programa d'avui. Ella ha enregistrat darrerament un disc a Itàlia i ve a cantar-nos aquest parell de temes. Amb nosaltres, novament, aquesta nit, Amanda Lear. Just you and me.
alone in our dream. Tell me you are my lover. Tonight I am a fever. Palace Hotel, I wait for you. Close my eyes, a burning fire. I am desire tonight. I'll be the richest of perfumes. I'll be softer than the moon. Palace Hotel, room 203. Tonight is cabaret. Sisa, yo sono. Non ti difende, Palace Hotel, I wait for you. Tonight is cabaret. Ormai mi sento una giungla, con te il cuore una rumba. Palace Hotel, room 203.
Ha estat amb nosaltres tot tancant el programa d'avui Amanda Lear i les seves noves cançons. Jo sempre demano cantants que no siguin molt altes, però... Soy muy pequeñito. Ja el veig, ho sento. Gràcies, amics, per la seva... Ah, sí? Pequeño, sí. Gràcies, amics, per la seva presència i fins aquí 8 dies. A reveure.